Muy buenas a todos y todas. En esta nueva lección voy a intentar explicar cómo funciona la herramienta Dibujar un polígono que ofrece el portal de datos de GBIF España. Esta herramienta nos va a resultar de utilidad en estas ocasiones en las que queremos saber qué registros de un determinado taxón vamos a encontrar en el portal de datos de biodiversidad de GBIF España en un área concreta, pero no conocemos las coordenadas de esa área. Entonces, cuando no necesitamos una precisión al milímetro, podemos dibujar nosotros ese polígono que incluya el área que necesitamos por el que necesitamos filtrar. Para explicar cómo funciona esta herramienta, vamos a utilizar el ejemplo de unos murciélagos, de un género de murciélagos, que es el género Myotis, y nos vamos a centrar en dos especies. Y en base a estas dos especies, vamos a ver cuántos registros y qué registros de estas especies hay en un polígono, en un área que vamos a dibujar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos al portal de datos, como ya lo tenemos aquí abierto. Buscaremos en la barra simple de búsqueda Myotis, que es el género que necesitamos, y vamos a la lupita. Clicamos en la lupita y nos generará los 7.889 resultados para este género, que como vemos están mayormente distribuidos en la península ibérica en el caso de los datos que hay en el portal nacional, en el portal de datos de GBIF. Lo hemos centrado un poquito para tener la vista centrada y vamos a filtrar por las especies que nos interesan, ¿vale? En este caso vamos a filtrar por las especies Myotis bestainii y Myotis emarginatus. Para ello nos vamos a la columna, a la tablita que tenemos en la izquierda, donde están los diferentes tipos de filtros, y dentro de la faceta taxón tenemos el filtro nombre científico. Vamos a clicar en elegir más para desplegar todos los nombres científicos, todas las especies que incluyen este género y que tienen registros en el portal de datos de biodiversidad de GBIF España. Como decía, nos vamos a quedar con Myotis bestainii y Myotis emarginatus. Marcamos ambas casillas y le damos a incluir los datos seleccionados. Esto nos aplica un nuevo filtro para esas dos especies y nos genera algo más de 1.000 registros, 1.000 resultados para esas dos especies. Como veis, aquí tenemos la relación de registros y aquí tenemos la pestaña mapa, ¿vale? En la parte superior de lo que sería el mapa o los registros. Si centramos la vista en el mapa, vemos que tenemos varias funcionalidades. La primera de ellas que tenemos aquí serían este signo más y este signo menos, que sería para acercar la imagen o para alejarla, lo que sería el zoom. Y abajo tendríamos la función de pantalla completa. Yo voy a clicar en esa función para mostrar el ejemplo de una manera que se vea un poquito mejor. Luego tenemos tres funcionalidades, que serían las tres de dibujar polígonos, ¿vale? El pentágono sería para dibujar un polígono con trazado libre. La segunda, que sería este cuadradito, sería para dibujar con el polígono con una forma rectangular o cuadrada. Y la tercera con una forma circular. Luego tenemos estas dos funciones que es para trabajar en la capa, en el propio polígono, una vez que se haya creado. Como todavía no tenemos ningún polígono creado, están inactivas. Pero bueno, la primera sería para editar el polígono ya creado y la segunda sería para eliminarlo. Y esta última función lo que nos va a permitir es ver qué mapa vamos a estar visualizando, ¿no? Elegir qué mapa vamos a estar visualizando. En este caso tenemos un mapa básico, que sería esta función minimal. En road tendríamos el mapa de carreteras. De fondo, en terrain tendríamos el mapa físico. Y en satélite tendríamos la vista satelital, el mapa satelital. Nos vamos a quedar con el básico de momento. Y luego vemos que tenemos la casilla Occurrences marcada, que simplemente es para que se visualicen los registros, que son esos puntitos de colores que veis en el mapa. Si la desactivamos, desaparecen. Pero en nuestro caso la vamos a dejar activada. Y en la parte superior derecha tenemos otras funcionalidades, que serían el filtrado de color por un tipo de característica. En este caso vamos a elegir nombre científico. Y vemos que se nos filtra en dos colores, que serán las dos especies
por las que estaba realizado el filtro. El tamaño juega con el tamaño de esos puntitos, que serían los registros. Vamos a dejarlo en 3. Y la opacidad juega con la transparencia o con la opacidad de transparencia de esos puntitos. A menor valor, mayor transparencia. A mayor valor, mayor solidez del color. ¿Vale? El trazado, marcar esa casilla, nos permite que esos registros o esos puntitos que agrupan registros estén rodeados por una circunferencia negra. Y por último, este botón de aquí nos mostrará la leyenda, viendo que Myotis emarginatus es la de, son los puntitos de color azul y Myotis desteini los de color rojo. Si nos acercamos a una zona del mapa, vamos ahora a dibujar el polígono con un trazado libre. Para este ejemplo nos vamos a acercar a la zona de Barcelona. Vamos a darle a más, como habíamos dicho, o doble clic en la pantalla, lo que nos acercará a la zona que queramos. Yo voy a poner la zona entre Barcelona, Mataró, San Feliu, ¿vale? Más o menos. Entonces, para este ejemplo, voy a clicar la función de polígono trazado libre. Yo lo voy a hacer sin ningún criterio, simplemente para que veáis cómo funciona la herramienta. En vuestro caso y para vuestros estudios tendréis vuestros criterios y, bueno, pues los utilizaréis en base a ellos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a clicar aquí, veis que aparece un primer nódulo. Si hago un trazado hasta aquí y clico una segunda vez, aparece un segundo nódulo y así sucesivamente voy encerrando mi polígono, como digo, sin ningún tipo de criterio. Al clicar otra vez en el primer nódulo, el polígono se cierra y hace el portal automáticamente un conteo del número de especies y el número de registros que aparecen en esa área que hemos delimitado. Como veis, aquí aparecen dos especies, que son las dos que tenemos ya en el filtro, y 78 registros. Veis que no hay 78 puntitos. ¿Por qué? Pues porque hay registros que estarán muy, muy cerca y con este zoom que tenemos ahora mismo no aparecen como puntitos individuales, sino que un mismo punto puede albergar varios registros. Si clicáis en alguno de esos puntos, veréis que cuántos agruparían cada uno de ellos, ¿vale? Nosotros ya lo que vamos a pasar es a buscar los registros en esta área, esta función que veis aquí, y al hacer esto vamos a aplicar el filtro de esos registros para ese polígono de trazado libre que hemos dibujado. En este caso, 78 registros que aparecen aquí. Esos registros, en la pestaña Registros, podéis tener el detalle de cada uno de ellos. Y ya pues tendríais ese filtro. Vamos a descargar el WKT, que es un archivo de texto con las coordenadas de ese polígono por si nos hiciera falta en el futuro. Entonces descargamos el archivo WKT. En este caso pues, le voy a poner el nombre polígono. Bueno, yo ya lo tenía creado aquí, pero vamos a poner el nombre polígono. Y le vamos a dar a guardar en este directorio. Lo reemplazo. Y lo tenemos aquí. ¿Qué es este archivo que contiene? Como digo, contiene las coordenadas. Si lo abrimos, podéis ver aquí. Pues eso, las coordenadas, que no es nada más ni nada menos que los nódulos que hemos clicado para dibujar el polígono.